Verbos de la vida de Juana Cuba.
busca hogar y pan para los pobres. Dios me quiere para una obra todavía no fundada. Busca serenidad y paz en el navegar tormentoso del olvido, en el lugar oculto de la congregación que había fundado y que le habían arrebatado. Por eso busca. Me quiere para ella. Los únicos que la buscan son los pobres, los abandonados, los ancianos. Ellos corren hacia ella y Juana se deja atrapar por ellos. Y las heridas del hermano y verlos con los ojos llenos de ternura hasta sentir el corazón herido por su dolor. Todo a su alrededor llamaba a la compasión. Pero para Juana fue una compasión activa. Así pudo decir: miren al pobre con compasión y Jesús les mirará con bondad. Todo en ella fue compadecer, consolar, compartir, complacer, comprender. En su corazón, la miseria encontró misericordia, el hambre encontró alimento. Las chozas se transformaron en hogar. La soledad y la tristeza la llenó de compañía y alegría. Todos los enfermos hallaron remedio. Atormentados se llenaron de paz. Los descarriados encontraron el camino verdadero y seguro hacia Dios. Cuando estén cerca del pobre, dense de todo corazón. Despojarse de sí misma para que el otro pueda ocupar su corazón. La puerta de su vida estaba siempre abierta e invitaba a entrar en su interior. Un aposento
adornado con la sensibilidad de una mujer. Juana se vuelve sublime morada de acogida hospitalaria. La pobreza es mi tesoro. Acoge con amor de madre al que viene y va, al desposeído, al achacoso y enfermo, al anciano, al pobre. Recibe con admiración y asombro la juventud que llega al noviciado de todas las partes del mundo. Y acepta agradecida la providencia que se manifiesta a través de los bienhechores. Vive con serenidad y alegría el calvario de su destitución como fundadora y desde el silencio y el retiro impuesto y la oración los acoge como signos de la voluntad de Dios. Dedicar su vida a los demás le lleva a ser intuitiva, disponible, entregada. Todo lo que hagáis con estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis, dice el Señor. Servir quiere decir hacer el bien, ponerse a los pies de los demás. Cancal aprendió a ocupar su puesto con sencillez. Sirvió a su madre y hermanos, aportando su granito de arena en la marcha del hogar pobre y sin pan. Se despide de los suyos definitivamente para iniciar un camino de entrega a los demás. Sirve en casa de los marqueses y de las familias más pudientes para ganarse el sustento de cada día. Tarea que también realizó en el hospital de la ciudad. Sirviéndonos es a Él a quien servimos. Su servicio llegó a la cumbre cuando acogió en su casa la primera pobre e hizo de su hogar morada de los necesitados. En este momento su servicio se amplió y era toda entrega, cuidar, alimentar, vestir, alegrar y acompañar.
soy la humilde sierva de los pobres. Escuchar. Ser receptiva. Todo el valor está en el otro. El otro tiene mucho que decir, mucho que enseñar. Se aprende escuchando. Escuchar no es solo captar el sonido, es atender al otro. Juana ha aprendido a escuchar. Escucha a Dios que le lleva al hermano. Se siente esclava de su Señor. Está a sus pies y toma la actitud de aceptación. El pobre también es su Señor y le dedica toda su atención. Escucha sus ruegos, sus necesidades, sus aspiraciones y exigencias. Y a veces sus protestas. Escucha también a los benefactores que piden una oración por sus problemas y en ellos pone su confianza. Escucha al padre Lepalier, en su ambición ha dado una orden hiriente y humillante. Anulo, por propia iniciativa, la anterior elección y elijo a María Germain para sustituir a Juana. Escucha a tantas novicias que confían en su palabra y para ellas siempre tiene consejos prácticos. Aprovechen bien su noviciado. Sean fervorosas. Aprendan a ser humildes. A conservar el espíritu de pequeña familia. De humildad. De sencillez. De pequeñez. Sin buscar la estima de los poderosos. Así lograrán que se bendiga a Dios. Todo y a todos, y hace silencio en su interior. Es el secreto que guarda para su Señor. Callar. Al interior del corazón.
hacer alimento propio todo lo que nos llega, sin que los ruidos nos afecten. Qué difícil llevar a cabo esta tarea cuando vivimos de cara al exterior. Estamos siempre como en el escaparate. A veces queremos ser siempre protagonistas e imponer nuestro pensar, que nuestras ideas prevalezcan. Por eso callar es una virtud difícil de practicar. El silencio más elocuente de Juana fue en su destitución. La vida en Canicar fue sencilla. Una familia humilde sin mucho que pregonar, pero mucho que aprender. Dios me quiere para él. Entró en San Serván como de puntillas. Solo llama la atención su entrega al necesitado. El pobre es nuestro Señor. Ocultarse, no aparecer, fue su lema. No me llamen más Juana Jugada. Juana Jugada murió hace 40 años. Ya solo queda Sor María de la Cruz, muy indigna de este hermoso nombre. El silencio fue la respuesta elocuente ante el padre de Palmín. Hay que decir siempre, bendito sea Dios. Ella calla ante su nueva superiora y hermanitas. Nadie protesta, ni defiende los derechos de Juana. Y al recibir el mensaje que... Le recomiendo no albergar ningún sentimiento de amor propio. Considérese lo que verdaderamente es: pobre, débil, miserable e incapaz de ningún bien por usted sola. Ante estas palabras, Juana Jugan solo responde: mi buen Jesús, solo te tengo a ti. No pregona en el pueblo la injusticia cometida. Es un silencio prolongado y fecundo. La palabra de Dios lo sabe todo. Todas las torpezas cometidas en su persona quedan sepultadas bajo el manto del silencio y la resignación. Ni una palabra de amargura, ni una queja sale de sus labios en los 34 años de postergación. Solo una vez hizo saber que era consciente de todo. Usted se ha robado la obra. Pero agrega una coletilla que pone en claro la grandeza de su alma. Pero se hace de todo corazón. Y soporta calladamente el largo silencio de Dios. Dios me ve. Y eso es suficiente. Orar.
presencia, encuentro, intimidad, diálogo, comunión y enamoramiento. Esto fue la oración de Juana Juan. Una presencia que llena, un encuentro del ser buscado, una amistad de enamorados, una intimidad nunca traicionada y un profundo trato con Dios que brota desde su infancia. Dios va entrando en su vida y plenifica su ser. Su huella marca el camino de su existencia. Ha recibido la mirada de Dios en su vida, por eso alaba, bendice y glorifica al Señor. Hay que decir siempre gloria a Dios. En el hogar aprende las oraciones que le acercan a Dios. En la ermita de Nuestra Señora du Verger deposita las lágrimas de su madre y los deseos de ver pronto a su padre. Fomenta su vida espiritual formando parte de la asociación de la Madre Admirable. El rosario siempre en mano llama la atención de todos. Es como el palo en el cual se apoya en sus caminatas. Es el signo de la andariega que pide por los pobres. Es la devoción de los sencillos, pero que lleva a una alta contemplación. Por el Ave María iremos al paraíso. ¡Ay! Si pudiese hablar el viejo reclinatorio de Nogal de la tribuna de Letour, de cuántas confidencias, de cuántos ruegos y cuántas lágrimas fue testigo. Desgraciadamente, es mudo y no nos ha podido aportar la hondura de su oración. Decía a sus hermanitas: Jesús la espera en la capilla. Vaya a visitarle cuando esté agotada, sin fuerzas, cuando se encuentre sola. Dígale, tú sabes lo que me pasa. Solo te tengo a ti, Jesús. Ven en mi ayuda. Hoy sabemos en su glorificación que fue un camino duro, a veces lleno de aridez espiritual, pero que le llevó a una altísima santidad. Perdonad. Usted me ha robado la obra, pero se la cedo de todo corazón.
Esto es el perdón hecho vida. Perdona a Le Palier. Perdona a sus superiores y hermanitas en silencio cómplice de la injusticia y la cobardía ante la verdad de los hechos. Perdona la correspondencia poco fraterna en sus fundaciones. Esto es para ti. Ahora, deme algo para mis pobres. Exigen que se mantenga en el último lugar como los mendigos, porque era ella también una pobre, una mendiga por el Señor. ¿Qué más pudo perdonar? En el silencio de su corazón guardó y se llevó el secreto de todo su amor entregado a los ancianos, a los pobres y a las hermanitas de la congregación, las hermanitas de los pobres. ¿Qué más pudo perdonar? En el silencio de su corazón guardó y se llevó el secreto de todo su amor entregado a los ancianos, a los pobres y a las hermanitas de la congregación, las hermanitas de los pobres.